Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Fallout New Lunatics. Y estamos aquí para conocer el mapa de Rares, para conseguir el logro de aventurero de Ardenweald, donde en Shadowlands vamos a poder conseguir, pues, eliminar a todos esos Rares y conseguir un montón de cositas, entre otras cosas, monturas. Si queréis ver la guía completa, la tiene WoWChakra en su página web y se llama ¿Dónde encontrar en Shadowlands logro aventurero Ardenweald? Guía del logro Ardenweald. Ahí vienen un montón de coordenadas para que podáis verlas directamente y todo viene un poquito en detalle. Pero al final, este mapa sobre todo es lo más interesante, o a mí para menos es lo que más me parece interesante para saber exactamente dónde hay que ir. Luego hay ciertos bosses raros con los que hay que hacer alguna cosa para que puedan aparecer y para que podamos darle caña en la cabecita, en el lomo, para poder conseguir pues ciertas cosas como esto de aquí. Así que, gente, lo dicho, para ver todos los detalles, la gente guapa de WoWChakra ha hecho una guía detallada, que la verdad se le ocurre muchísimo, así que muchas gracias a WoWChakra por hacerlo. Y yo lo que quiero traer aquí es, sobre todo, ese mapa, para que lo tengáis un poco más claro. Esta mascota sí que debo decir ahora mismo que se consigue al 100% de drop. Puede ser que lo cambien en algún parche, porque, no sé, ya no tiene nada de exclusivo, ¿sabes? O sea, sí, tienes que invocarlo, pero 100% de drop, que, oye, bastante guapo, ¿eh? La ranota está súper gorda. Y también el escarabajo este ya me lo he encontrado por ahí, ya hay gente que lo tiene. Y dices, está un poquito de asquete y me recuerda a los, ¿cómo se llamaban? A los conchas, a los bichos conchas de los libros de Archivo de las Tormentas. Los que ya habéis leído Archivo de las Tormentas sabéis de lo que hablo. En fin, gente, lo dicho, si os gusta, aquí tenéis el mapa. Lo tenéis en la página de WoWChakra por si lo queréis descargar. Si lo queréis ver aquí pausado, perfectísimo. Y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Chao.